Pido disculpas, tenía bastante fuerte lo que es el volumen, pero bueno, buenas noches. Sean todos bienvenidos una vez más a la señal más eufórica del fútbol nacional. Estamos en vivo, un poquito atrasados con el tiempo, pero ya estamos acá. Buenas noches, señor Elías, buenas noches. Buenas noches, Luis, y buenas noches a todos los que se conectan a la señal más eufórica del fútbol nacional. Estaba emocionado usted con los cazafantasmas. Se pensaba que era un cazafantasma, no sé qué, se perdió la noción del volumen de la canción, pero qué bueno, bueno que ya estén la gente conectada a la señal más eufórica. Nosotros, por supuesto, Luis, felices, contentos, eufóricos de que usted pueda estar en compañía de nosotros. Nosotros queremos que siempre usted se conecte con nosotros, esto que siempre traemos todo el acontecer del fútbol nacional, aunque sean las 8 de la noche, Luis. Lo traemos de primera mano y lo contamos, como dicen, sin pelos en la lengua. Aquí decimos las cosas como son y no hay tapujos. Vuelvo y lo repito, Euforia Deportiva 100% independiente, no le trabaja a ningún equipo, no le trabaja a ninguna liga. Entonces, por lo tanto, nosotros podemos decir las cosas como son, creo yo, Luis. Bueno, siempre los lunes decimos, después de un largo fin de semana futbolero, pero creo, Elías, que este fin de semana es un fin de semana para el olvido, para el fútbol nacional, un fin de semana nefasto, porque no hay otra forma de decirlo, nefasto con todas las letras mayúsculas. Y bueno, qué lamentable lo del fin de semana en el fútbol, y más lamentable aún saber que no hay nada. O sea, sanciones económicas y... Es un chiste sin gracia totalmente. Entonces, ahí saludamos a los amigos de Moonfoot. Saludos, ya llegamos, dice. Bueno, bienvenidos. Es más falso que mi pelo liso, creo yo, Luis. No sé si hay un retorno, Elías, me parece. Permíteme. Ok, vamos a ver. Bueno, me gustaría escucharte para ver si... Ahora sí me escuchas bien. ¿Cómo escuchas? No sé si hay un aparato encendido en tu casa o hay una barata pasando por ahí cerca, pero... Hay una barata que está pasando. Vivo en el barrio, amigo. Lo siento. Bueno, entonces está justificado usted. Por mientras yo le voy a poner silencio. Pero por mientras también vamos a saludar a José León Mendieta. Saludos, hermanos. Bendiciones. Un saludo hasta allá en Jirotepe. Rogelio Hernández González. Saludos, hermanos, desde Somoto. Roy Esquivel, saludos. Ya decíamos, los amigos de Moon Food, un saludo eufórico a Michael Sánchez, bendiciones. Eufórica, gemelos, un saludo eufórico a toda la people de Mazachapa, que seguramente está conectada a la señal más eufórica. Ahí está otro de Mazachapa. Mauriel Díaz, tarde empezamos por andar peleando en las otras transmisiones, dice. Bueno, saludos desde Masaya. Bueno, Franklin 99 juega. Qué nombre más extraño, pero bueno, saludos eufóricos.
a Duri Suárez Cantillano. Buenas noches, saludos eufóricos, bendiciones. La gran pregunta, ¿cuál será la sanción ocurrido en el bochornoso hecho de Liga Primera ante el Independencia? Que hasta acá se están dando esos actos penosos. Bueno, un saludo a Duris Suárez Cantillano. También por acá nos dice Fernando, saludos gemelos, bendiciones en la señal más eufórica del fútbol nicaragüense. Wilber el Flaco Centeno, saludos eufóricos de Jalapa. ¿Qué opinan de la agresión que sufrió la barra de Ocotal en el Independencia? ¿Debería haber sanción? ¿Qué podría hacer la liga por esto? ¿Creen que se tomen medidas? Saludos. ¿Quiere responder usted, Lía? ¿Tiene ganas de hablar? Sí. Ok, sí te digo, Luis, para la gente que comienza a mencionar el lo que pasó allá en Estelí. Yo creo que primero, Luis, la liga no tiene vela en este entierro. Para empezar, Luis, Fenifut, quien es que debería de pronunciarse y anunciarse, tampoco lo va a hacer, Luis. Tampoco lo va a hacer porque yo estoy en shock. Yo estoy atónito, Luis, después de escuchar a personas que están en el medio y usted escucha decirla que en Estelí no pasa eso, que fue culpa de la gente de Ocotal. O sea, un montón de excusas y más excusas, Luis. Entonces, yo me quedo sorprendido, Luis. Yo sí te lo digo. O sea, no hay palabras para describir el sentimiento de impotencia, más allá que yo no haya estado ahí, Luis. ¿Vos sabes por qué? Porque en vez de condenar y señalar enérgicamente a las personas que estuvieron a cargo de todas esas situaciones, venís y querés excusarnos. Venís y querés tapar el sol con un dedo. Por favor, por favor. Siga leyendo los comentarios que vamos a ahondar el tema. Saludos, Fabri Llanes. Saludos desde Jalapa. Mira, Jalapa tiene una de las mejores aficiones del país, junto a Sebaco, en Somoto también. Elía, deberían de tomar ejemplo, la gente de Estelí. Deberían de tomar ejemplo. O sea, no es solamente tener un estadio bonito, o remodelarlo, o tener a la mejor plantilla del país. Es educar a la gente que llega al estadio y prohibirle la entrada a los delincuentes que siempre llegan a delinquir al estadio Independencia, porque eso no es una vez lo que ha sucedido. Es muchas veces ha sucedido con el Gutiérrez Fútbol Club en contra de Matihuá. Y vos sabes algo, se me olvidó traer mi faja. Yo no sé ni cómo decirlo, pero me burlo, sí, me burlo, porque son tan cobardes, pero tan cobardes, que siempre que van a agredir a las otras personas, sacan una faja. Háganme ustedes el favor, hombre. Que alguien le enseñe a la gente de Estelí qué hizo. Los dejó traumados la mamá cuando les pegaba fajazo, que siempre cuando van a agredir a las otras barras sacan faja. No, es un chiste. Yo quiero enviarle un saludo eufórico, Luis, a nuestro amigo y mister, el señor Joe, que está conectado a la señal más eufórica. Pero sabes, Luis, lo más sorprendente de todo esto es que yo me quedo con eso, Luis. Escuchaba a un amigo ahí que decía, no, que el Estelí se pone las pilas con las medidas de seguridad, que tomate, no pasaban ya, eso desde hace tomate. Mucho tiempo. ¿De dónde? ¿De dónde lo ve? ¿Dónde está? Ahí están los de Tipitapa. Eso iba a mencionar, le digo. Ahí está, Orlando debe conocer a Javier, que es el que llevó a los niños, porque 13 años es un niño, güey. Todavía sos niño. Cuando estaban jugando allá en Estelí, iba ganando Estelí, y aún con todo y eso, Luis, estos mismos delincuentes que se metieron, que agredieron ayer a la gente de Ocotal, se metieron al terreno de juego. Bueno, es que ellos entran cada vez que quieren, Luis. Entran cuando quieren al terreno de juego. Y, o sea, encima de que agredieron a los niños, que son niños de 13 años, a la barra de Tipitapa, asústese, Luis, le robaron las mochilas, le robaron los celulares, le robaron todo lo que tenía en las bancas, a vista y paciencia de los dirigentes, de la gente encargada del orden en el Estadio Independencia. Entonces, para el amigo que dice, no, que el Estelí siempre mantiene,
anda a ver el partido, anda a ver lo que pasa. Anda a ver lo que pasa. Mira, Luis, vos sabes que ahí en YouTube hay un video de Locotal hace 5 años, como más o menos, más, como en el 2011, más o menos, más, que salen siendo, imagínate, y ahí anda siempre el señor que vende los jocotes, que vende todo aquello que te da, ya sea agua a la boca, allá en Ocotal, a la orilla del parque, por el palí. Señor Norman Idiáquez, siendo agredido hace 10 años, y otra vez nuevamente siendo agredido. Entonces, vos venís y decís, ¿cómo explicas esto? ¿Cómo explicas esto? Ahora, también por ahí he escuchado mucha gente, Luis, diciendo, no, que usted, que porque él es Estelí, que... Olvídate, Luis Carlos, olvídate. Si hubiese sido aquí en Managua, bueno, usted vio el video que publicamos la otra vez, los antisociales del Walter Ferretti matándose con el Juventus Fútbol Club, que yo te lo dije, hasta me temblaba la mano cuando estaba grabando, porque miré cómo estaban matando con un casco aún, que quedó mal muerto. También en Diriamba, Luis, también en Diriamba, la misma gente de Estelí, y han quebrado los vidrios, cuadras tras cuadras. Eso es malo. O sea, es que no es porque sea el Estelí, Luis. Y ojo, Luis, la mayoría de la gente que se sienta en el centro, esa es gente educada, Estelí, que va con su hijo, se toma un gaseoso, un quesillo, una cerveza. No importa, pueden salir chineados, ebrios y todo lo que vos querrás, pero respetan a la gente, Luis. Lo que pasa es que en aquel extremo de allá, que estúpidamente se hacen llamar barras, ultras, mirá, dice Joe, equipos con la envergadura de Estelí, no creo que no tenga una lista de personas que actúan como grupo llamado como barra, no como afición, ya que ser afición es totalmente aparte y deberían de tener. Que mirá, Luis, a eso yo iba. Esa manada de delincuentes que se mantienen ahí, no es primera vez que hacen esto, Luis. Y lo tienen completamente identificado, Luis. Eso que dice Johanna Calderón es cierto, yo estuve ahí cuando Diriangén eliminó a Jalapa en el Nido del Cóndor. Y Diriangén se fue tranquilo, ¿sabes? Por eso Chinandega se fue tranquilo. Yo le rindo el charro a la gente de Jalapa, a la gente de Sébaco. Es ahí el problema, ¿sabes? A mí lo que me molesta, Luisa, y te digo así, incluso la gente de Sébaco se molestó con Eric Lezama. ¿Qué le pasó a Eric Lezama? Más de que le tiraran sus cuantos verbos, pues, o le hicieran sus cuantos memes en las redes. O sea, nada. La gente, aún y que sean súper, súper fanáticos en Seba, respeta. No, pero es que, perdón, yo no sé, el gerente del Real Estelí, el señor Helmut Hurtado, seguramente va a ver la señal más eufórica, Luis. Señor, no ande diciendo que el Estelí es la institución más grande de Nicaragua, porque para poder ser eso, debería ser una opción. Decir, yo como esteliano, como aficionado, decir, hey, vamos al estadio y disfrutamos de un partido de fútbol, nos comemos un quesillo, nos bebemos una gaseosa, le mentamos la mama al jugador del Estelí o del equipo contrario, y ya estuvo, nos venimos. Pero eso no pasa en Estelí. Yo publicaba en mis redes sociales y decía, ¿qué hubiera pasado si hubiera perdido el Real Estelí? ¿Vos te imaginás que hubiera perdido el Estelí? No, hombre, ahí estuviéramos hablando de muertos, de muchos, de varios muertos en Estelí. Mira, dice Nisomoto, que es archirrival de Cotal, trata así a las barras bien. Es que es increíble. Ahora, yo te digo algo, Luis, mira, yo digo así, esos delincuentes que siempre están ahí en la barra del Estelí, esa gente tiene años de estar ahí, dígame. Por cierto... son promovidos por algunas páginas deportivas, invitados a sus páginas, mencionados. Esa persona, Elías, que sale sin camisa ahí, con un chorcaqui, borracho, de primera índole, pero además de borracho, es un, ¿cómo te digo? Un delincuente vestido de aficionado. Ahí sale, cuando jugó Estelí con Cachampion, golpeándose el pecho cuando echó Estelí un gol. No sean estúpidos, eso no es un aficionado, eso es un delincuente. Y lo peor de todo es que la gente de Estelí sabe quién es. ¿Vos sabes algo? A mí, gente de Estelí, vos sabes, Elías, hay mucho ruido ahí en tu entorno. Poner silencio. Entonces, la gente misma de Estelí dice, es tal persona.
y lo vamos a omitir el nombre solamente para no hacerle propaganda. Pero la gente sabe quién es, la gente sabe quién es. Trabaja en la alcaldía, es subdirector de un colegio, vos sabés eso. Imagínate, tomátela, que es subdirector de un colegio. Yo me doy cuenta que mi hijo estudia en un colegio donde el subdirector aparece en todas las páginas deportivas, borracho, golpeando gente con sillas en la cabeza a matar, con fajas. Yo inmediatamente lo retiro, ¿sabes? De ese colegio, mi hijo. Inmediatamente. Ahora te digo, Luis, el comunicado que saca el Real Estelí, a mí no me sirve para absolutamente nada, por respeto a la afición, no te digo qué haría con ese comunicado, Luis. Pero sabes, porque es fácil, como dice Joe ahí, Luis, vengo a ver, vos, delincuente fulano, que siempre salís en los videos donde hay agresiones a los otros equipos, vos estás vetado de por vida. Un pie no me puede volver a poner. ¡Uy, que yo amo al Estelí! ¿Cuál amo? Si estaba dándole una mala imagen a la institución. Y me pongo del lado del equipo, Luis. Porque vos sabes que quieres vender, que sos el mejor, que tenés más alcance y todo lo que vos querrás, que remodelaste el estadio. Y venís y la embarrás toda, Luis. La embarrás toda. Y a mí lo que me sorprende de todo esto, Luis, es el actuar de la policía también. Porque imagínate, están ahí. Viene este cavernario, se saca la faja y comienza a tirar fajazos a la gente. Porque no soportaron que le sacaron un empate. Sí, imagínate, pues, la gente de Ocotal celebrando un empate. Si vos querés, hasta tonto. Pero, y tienen derecho, hombre, si tienen derecho. Ah, no aguantó el cavernícola ese y se le fue encima. Y los policías ahí no actuaron. No actuaron, se metieron otros, agarraron a fajazos, pegaron. Pero cuando un aficionado de Locotal, que estuvo muy mal también, hay que reconocerlo, no vamos a ponernos, a taparnos los ojos, vino y arrancó un par de asientos. Ahí sí se le fueron encima toditos los policías. O sea, la vida de un ser humano no importa, eso mátenlo. Pero un banco del Estelí, del estadio, eso sí no te lo voy a permitir jamás. Yo te voy a decir algo. Que se deje de andar golpeando el pecho la liga diciendo somos la mejor liga de Centroamérica y la federación, somos la mejor federación a nivel de deporte. Tómensela toda juntos, tómensela y vayan a lavar trastos juntos, porque no sirven. Hasta la fecha, la federación no ha sacado un comunicado. Hasta la fecha, la Liga de Fútbol, Liga Primera, no ha sacado un comunicado. ¿Por qué? Porque son simples peleles. Están de adorno, solo reciben órdenes, solo están ahí de títeres. Mexicano, vete a México, papá, aquí no haces nada. Solamente estás de adorno. ¿Por qué no han sacado un comunicado? Por lo mismo, papá, por lo mismo. Te digo algo, Luis. Si yo fuera... Don Mexican, yo me voy a vender tamales a México, Luis. A hacer tacos allá afuera de la lucha libre, cualquier cosa, menos estar jugando al presidente o gerente de la liga acá, porque no pasa nada, él sabe que no puede hacer nada. Y mira, yo lo dije también, así te digo, yo vuelvo a creer que en esta liga o en el fútbol nacional hay imparcialidad y no hay protegidos. Cuando sale un comunicado diciendo queda suspendida la cancha del Real Estelí por, qué sé yo, 5 o 10 partidos. No hay equipo, institución en Nicaragua, para empezar. No están categorizados como profesionales, son amateurs.
perdón. Ok, perdón. Tenías apagado el micrófono desde hace rato. Bueno, pido disculpas. Para los que creen que generando más violencias se solucionan las cosas, no es así, no es así. Lo único que hizo la barra fiel fue lo de la butaca, y si quizás por la misma cólera de ver a los policías no hacer nada mientras los de Estelí agredían a la barra fiel, porque cualquiera le enoja ver que los policías no garantizan la seguridad. Vos sabes, de alguien de adentro, del terreno de juego, andaba grabando, disfrutando todo el show de cómo golpeaban el cavernícola. Así hay que decirle ahora en las redes sociales, hay que decirle, el cavernícola, cuando llegue a los estadios, díganle, adiós cavernícola, díganselo, que le dé vergüenza a este tipo, que no creo que la tenga, pero por lo menos que sepan. Grababa. Imagínate. ¿Cómo hace? Oye, casi mató dos italianos. ¿Qué es? Estúpido, completamente, sincero. No sé. Elías, está fallando tu internet, parece. No sé si por ahí nos están escuchando bien. Vamos a ver. Elías, no sé si verificas tus datos, por favor. Dale, me voy a salir y entro nuevamente. Sí, por favor. Bueno, saludos eufóricos. Está bien, dice cavernícola. Si hay que decirle cuando lo ves, el cavernícola se corta la voz, dice. Bueno, Alex, Guillermo, Lucho, vas a querer el patrocinio que te va a dar el kamikaze para que dejes de estar... de destilar odio en contra de los kamikazes. Yo trabajo, tengo un trabajo, no necesito el patrocinio peor de personas delincuentes como estos tipos que llegan a los estadios a agredir a otra gente. No lo necesito, mi amigo. Ustedes, si vos sos parte de la organización delictiva que golpea a otros aficionados, ocúpenlo ustedes, que ustedes sí lo ocupan. Dice Luis Miguel Muñoz, Luis, tu audio está al 100. Bueno, gracias. Entonces, Lamentable todo lo que pasó. Decir la verdad no es destilar veneno, no, hombre. Es que la gente cree que solo porque es un equipo. No, hombre, no es así. Es como ven el Real Solotlán. Ya vamos a hablar de la segunda división. Lo lamentable, y ya te lo decía, Elías, ve bien tu internet porque hemos estado cuadreando, como decimos en el buen Nica. Lo lamentable es que desde adentro del terreno de juego. Alguien grababa y después decide darse la vuelta. Yo no quiero imaginar qué impotencia sentía la gente del Club Deportivo Cotal, Elías, al ver que agredían a sus aficionados y alguien le llega a preguntar a Cadena tal cosa, y le dice Cadena, es decepcionante, es vergonzoso este deporte, no tengo ganas ni de hablar. ¿Qué puedes esperar? Te pregunto. O sea, el tipo está viendo cómo están matando a otro. ¿Ah? O sea, que tenés que estar mal de la cabeza para vos alegrarte de ver. Mira, y todavía viene la gente esta, dicen, y ahora así vamos a recibir a todos los que... O sea, tenés que estar mal de la cabeza para vos seguir diciendo esas tonterías. O sea, vos estás reconociendo, o sea, esta gente está reconociendo que son delincuentes, porque estás diciendo, el que venga los vamos a agredir. O sea, y la gente de Estelí sabe eso. ¿Sabes a mí qué me va a pesar, Luis? La gente que va disfruta, porque vos no puedes, nosotros no estamos generalizando que todo Estelí, que no pasen por esto. No, hombre, tampoco así, pero mal por esa gente. Yo escuchaba a un amigo que está siempre dando seguimiento, dice, me va a pesar ver a los niños corriendo con los adultos, con las mujeres. Pero es que esta gente, mira, Luis, como que pierden la noción y se están llenos de quién sabe qué. Mira, vos sabes, Luis, yo como te dije, es sencillo. Mira, una vez aquí el Ferretti, aunque haya sido de mentira, ¿okay? Sancionaron a un par de aficionados que no podían ingresar por 2 años al estadio. No sé si lo cumplieron o no.
pero por lo menos hicieron la mueca. Ahora, esta gente viven haciéndolo y haciéndolo y haciéndolo constantemente y bien, gracias, no pasa nada. ¿Vos sabes algo? A mí me da pesar cuando leo comentarios así, ¿sabes? Me da pesar porque Alex Guillermo cree que está en la era de las cavernas, que si alguien te jinca, vos vas y con un mazo y le das, con faja, pues. En el Telí es con faja. Mira, ¿será que cuando se pelean fuera de los colegios se agarran a fajazo también? ¿O se pelean fuera de la disco se agarran a fajazo? Porque ya lo he visto muchas veces. No sé, pues, pregunto. Es una pregunta tonta, pero imagínate, mientras no vinquen, nadie agrega a nadie. Entonces, qué lindo, qué belleza, ¿qué te parece? Y ahora, te pregunto algo. ¿Vos sabes algo? La otra vez la barra de Estelí llegó al Estadio Solidaridad y un graciosito de estos payasitos se metió al terreno de juego con una bandera y empezó a recorrer todo el terreno de juego adentro del estadio. La policía no hizo nada, como siempre. Y creen que eso no es provocación. ¿Y quién le hizo algo a la gente de Estelí en su moto? No le hicieron nada. Ah, no, pero es que en Estelí no puedes cantar ni un cántico en contra, como lo hacen todos los equipos en todos los estadios. ¿Por qué? Porque es hincar. Te escucho. Y ahora, yo no entiendo, pero ¿por qué me sacan al Dirian Gen? ¿Qué me importa a mí el Dirian Gen? O sea, te digo esto, ¿por qué? Porque, mira, Luis Carlos, ¿qué acabo de decir? Que la gente de Iriamba en años anteriores le quebraron todos los vidrios a la gente del Real Estelí también. Y prácticamente era imposible ir a Iriamba. O sea, es que está mal de donde venga, entiendan eso. No es porque sea el Real Estelí, es porque está mal de donde venga. No poder agredir a otras personas, simple. O sea, ya va, vale, ¿cómo te lo explico? Está mal. Dice, ustedes pero quieren ganar ranking hablando mal del Estelí y de la barra cuando pasa eso. Eso no es barra, cosa. Luis, para empezar no es barra. No, es que sabes lo que pasa, Luis. O sea, disculpame, ¿sabes lo que pasa? Es que los otros programas y están ahí encimita y que les da miedo, que no los dejen entrar a los estadios, y que el Estelí, que son los dueños de la liga. ¿Qué me importa? Brother, no me importa que sean los dueños de la liga, que sean los dueños del fútbol. ¿Tú sabes qué pasa, Luis? Aquí en Euforia Deportiva nosotros siempre vamos a decir, y si no me dejas entrar, me vale, lo voy a seguir diciendo. Está mal la violencia aquí en Managua, está mal en Diriamba, malísimo en Diriamba. Yo voy a ser el primero en levantar la mano cuando los diriambinos hagan lo más. Porque esa gente que piensa que yo le voy al Diriamba, ¿qué me importa? Yo le puedo ir al Barcelona, al Madrid, al Arsenal. Pero si hay violencia, lo voy a denunciar porque no está bien. Yo no voy a alegrarme de que maten a otra persona o que le hagan lesiones a otra persona. Es que tiene sentido común, tiene lógica. La gente no... Mira, ahorita escuchaba a Eddie de Visión Deportiva y al doctor Nestalí, que son brothers de nosotros, brotherazo, y decía, no hay sanción de suspensión del estadio, sino solo sanción económica. Eso es una buena noticia para nosotros los aficionados de Estelí. Mira, Elías, yo le puedo ir muy, muy a un equipo, pero yo tengo los pies sobre la tierra, ¿sabes? Decir, no, hombre, vos sos loco. O sea, ¿cómo me voy a alegrar que no? Aunque sea mi equipo, debe de ser sancionado, ¿sabes? Debe ser sancionado, pero la gente a veces se pone así totalmente y dice, no, es que no. Entonces, está bien, pues cada quien puede opinar lo que quiera, pero también las cosas están a la vista. Aquí no se trata de quién ha hecho más aberraciones en los estadios, aquí se trata de que esas situaciones no se den en los estadios. Yo he visto habitualmente los estadios de Managua, Nueva Segovia, y lo hago en compañía de mi hija, amigos y amigos, y ver eso, o peor, que agredan a mi hija, no me gustaría. A nadie le gusta eso. Supuestamente los de Estelí se enojaron porque la barra fiel decían ofensas, porque las ofensas entre barras para generar pasión al rival, y pues eso se pone de pretexto. No, hombre, nadie puede golpear a otra persona solo porque alguien está Luis, pero sí, a ver, o sea, imagínate cuando nosotros mirábamos acá la Premier, pues vos le ibas a Liverpool, yo le iba al Arsenal. Cuando ganaba el Liverpool, vos no me agarrabas a golpe a mí.
y aún que yo me burlaba de vos, o vos te burlabas, yo, pero si es que es para disfrutar el fútbol, hombre, entiendan eso. Es que ahí es donde, mira, yo creo que todo se sale de la normalidad cuando vos ya no lo ves como un juego de fútbol, sino como que es un cartel, este cartel de drogas en contra de este, y estamos peleando la plaza. Eso es ridículo. Y mira, pues, a los puntos que han llegado en Argentina, que no hay barra visitante, hay un montón de super barras condenados a 30, 50 años de prisión. ¿Sabes por qué lo pongo? Para que la gente se ría de él. Porque si no es tonto entrar a un terreno de juego e invadir, que disfrute, que la gente se ría. No hay ningún problema. Saludos eufóricos desde el Nido del Cóndor, dice. Dice, mira lo que dice Benito. Vas a venir a Estelí, Lucho, aquí vas a hablar mal de la barra Kamikaze. No, amigo, yo a Estelí ya no, porque corremos peligro ahí. La verdad que no. No, es que mira, te escucho. Es que no necesitas decirlo, Luis. Hay cosas que por sentido común, por prudencia, por sabiduría, uno dice, mira, ahí está el mal, yo no voy ahí, Luis. Yo no voy ahí. Cobarde, que se ponga un perfil de verdad, no un perfil falso. Cobarde. Entonces dice Ariel, eufórico, cambiando el tema, ¿quién es el protagonista del partido de Estelí? Ya está bueno, que por cierto, es mucha... Sí. El partido de Estelí, el protagonista ya saben quién fue. Ellos saben dónde lo hacen. Tyrone dice, lo que pasa es que se la dan a la masita de Tarzán porque tienen gente... Bueno, sí, es que aquí no hablamos de política ni de nada de eso. Esos caciques son unos indios que apedrean y tratan a la gente. Su nombre lo dice todo. Bueno... así es, hermano, la violencia en los estadios no debe dar, pero ¿qué se hace? ¿Qué dicen en el reglamento sobre eso? Nada, no dicen nada, es una multa financiera. Estelí, el mejor equipo de Nicaragua. Si usted lo dice, está bien. Así, hermano, sigan adelante con denunciar, vengan donde vengan. Orlando, horrible lo de Estelí, ya ni da ganas de seguirlo. La verdad, aunque tengan estadio nuevo, ahí siempre van a seguir en su cultura de no saber perder. Solo vamos a leer algunos comentarios. Pero si no perdieron. No perdieron, Luis, eso es lo extraño. Imagínate que hubieran perdido. ¿Qué pleito diría, más no es noticia? Bueno, siempre ha sido noticia, Luis. Hasta... bueno, no hay problema. Ganamos, hasta subimos un video recientemente. Lo bueno es que Elías, Christopher Hernández... Bueno, dato con Christopher Hernández, los dos goles anotados se los ha realizado al Real Estelí, por ahí. Mateo Mendoza, soy aficionado del fútbol nacional, no específicamente de un equipo, pero con esas acciones se echaron de enemigos a todo el país, eso es esteliano. No, yo creo que no se puede generalizar que es toda la gente de Estelí. Dice Julio César Rugama, saludos hermanos, sigan adelante. Una pregunta que dice, ¿hay remontada del Barca? Bueno, hablando a nivel europeo, está difícil. Vamos. Lía, está frisada tu imagen, ¿sabes? Bueno, por mientras, vamos a... ¿cómo funciona la Liga de Ascenso? Norland Serrano dice, ¿te guste o no? Es el mejor de Nicaragua. Bueno, si usted lo dice, mi amigo, ese es su pensamiento y ya, no hay ningún problema. Dice Moonfoot, por eso yo mejor le voy a mis poderosas Águilas del León. Todos tranquilos y en armonía, dice. Bueno. Solamente Elías, usted... ¿Qué te parece si colgamos los resultados? Sí, pero antes de eso, Elías, lo que usted decía, súper, lo de Christopher Bansi Hernández, que cada vez se asienta más en el Club Deportivo Cotal. Que ese chaval, yo me acuerdo que lo vimos con el Fútbol Club Gutiérrez y qué jugadorazo, andaba unos zapatos rojos por ojo al dato. Y dijimos, Bansi Hernández, qué jugadorazo, no lo... Lo desecharon en el Fútbol Club Gutiérrez, apareció por otro lado y ahora aparece en el Club Deportivo Cotal. Este es su segundo torneo
Este comentario sí hay que resaltarlo. ¡Que viva el Bober! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva por siempre! Bueno, entonces, grande, grande lo de Christopher Vance Hernández. Te dejo solamente para colgar yo lo que son los resultados. Sí, Luis, yo creo que fue bueno el partido que realizó la gente. Dice, pero si unos pocos de Ocotal estaban dando duro a los vagos de ahí. Y dices que los. Bueno, está mal, Luis. Si la gente de Ocotal está mal. O sea, ese es el meollo de todo, Luis. Que agredir personas, delinquir dentro de los estadios y celebrarlo. O todavía sacar pecho pensando que bueno lo que hiciste, bueno, eso está mal. Y eso, aquí donde vayas y ponérselo enfrente a quien vos querrás y te va a decir que está mal. Agredir personas está mal. Y bueno, yo no sé pues si alguien con raciocinio y que tenga sus cinco sentidos, no va a pensar a decir, no, que vos, ¿por qué le vas a esto? No, está mal y punto, ya estuvo. Entonces, como te decía Luis, empató el Real Estelí con el Ocotal, ganó Xalapa en casa en contra del Juventus 1-0, perdió Somoto, Luis, preocupa lo del Somoto, acá en contra del Walter Ferretti 2-0, y también ganó Darien Hahn al equipo de la Franja Roja de Chinandega, cayó el equipo del Junior en contra del Managua, fue destituido el profesor Tyron Acevedo, asume ahora Jaime Ruiz, un ex Xalapa también, ex Real Estelí. Yo creo, Luis, que no sé, a mi impresión, me da la impresión como que llega un poco tarde el cambio, no porque el trabajo de Tyron fuera malo, Luis, pero los resultados son los que mantienen con vida a un director técnico y es evidente que Tyron no está dando los resultados. Ahora, nada más le queda, pues prácticamente la segunda vuelta menos un partido. Y están en la zona roja, roja, Luis. Pero bueno, vamos a ver, pues. Tan Raudes es mejor de Nicaragua, dice el Ocotal, anda inspirado. Bien por ellos, sí, muy bien por la gente de Ocotal. Bueno, por ahí hay algunos comentarios. Elías, bien por la gente de Ocotal, de que anda on fire, bien por la gente de Xalapa, que cada vez se ve mejor en su estadio. Lógicamente, cuando salen, se ven un poco afectados con el tema del viaje, con el tema de la merma, de la condición física, pero qué bien, me gusta lo de Xalapa por el lleno que siempre hay partido a partido, por la disciplina que muestra la gente de Xalapa, que es digna de admirar. Nos quitamos el sombrero y le rendimos el charro a la gente de Xalapa. Gane, pierde o empate su equipo, jamás agreden a la barra contraria, jamás agreden a los jugadores, jamás agreden a la gente de los árbitros. Entonces, me gusta mucho lo que pasa en Xalapa, ¿sabes? Mucho, mucho, Yo mucho. quiero ir al partido de Copa en contra del Massachap, que todavía está abierto por ahí, Luis. Empataron 0-0. Seguramente va a ser un muy, muy buen partido allá el día miércoles. El equipo de Massachap, Emilio Palacio y su banda, viajando a Xalapa, Luis. Xalapa contra del equipo del ART en el Nido del Cóndor. Va a estar bueno ese partido, está abierto también el partido del Junior en contra del Real Granada que vienen a jugar acá a Manaus. Hay varios partidos interesantes, Luis. Pero, bueno, Dígame. ¿sabes lo que sí te digo? Y nosotros alcanzamos a ver una buena parte acerca del partido de Walter Ferretti en contra del Real Madrid de Somoto. Y es que preocupa lo que está pasando con Somoto, porque Elías prácticamente está condenado al descenso. No solamente eso, sino que yo hace dos o tres fechas, dos creo, dos fechas, yo veo al técnico dando una entrevista diciendo, bueno, hicimos todo lo que pudimos. ¿Qué más? No, no pudimos, no pudimos, nosotros lo intentamos, pero no pudimos. O sea, vos ves en el técnico, en el director técnico del Real Madrid de Somoto, una persona resignada prácticamente al descenso, resignada a no poder ganar. Y no es eso, no nos tiene acostumbrado a eso el conjunto del Real Madrid de Somoto. Ves que vos decís, viene tarde el cambio para el Junior.
Pero imagínate, el Junior por lo menos está haciendo el movimiento, pero Madrid ni por cerca. Tienen como 3 jornadas los medios diciendo que ya lo destituyeron y ahí sigue el hombre, Luis. Hablaron del Pando y de esto, pero bueno, nosotros fuimos al estadio y ahí estaba el señor, creo. Que por cierto se teletransportó desde del vestidor al autobús, porque mira, en cuanto terminó el partido nos fuimos ahí, nos encontramos con algunos jugadores del equipo del Real Madrid. A mí me extraña, Luis, y me sorprende mucho ver a los chicos del Real Madrid, sobre todo jugadores muy alegres, entregados al fútbol nacional, jóvenes. Cuando nosotros les dijimos, hablamos. Sí, mira, Luis. O sea, están destruidos psicológicamente, emocionalmente. No hay nada que hacer con el Real Madrid. Y esto preocupa, Luis. Preocupa porque, o sea, quiere decir que no hay nadie de la directiva, no hay nadie. El director técnico es evidente, lo acabas de mencionar vos, y mira, pues, se ve reflejado dentro del terreno de juego. Llama mucho, mucho, mucho la atención. Por ahí se oyen bastantes temas extracanchas, Luis, de gente que anda merodeando. Como siempre, esos que les gusta vivir de la vida fácil, de amaños de partidos, de apostadores. Yo no sé, Luis, esta gente se deberían de buscar un trabajo, hombre. Se deberían de buscar un trabajo en la alcaldía, en el camión de la basura, vendiendo abuela, lo que sea, pero que sea digno, no andar haciendo eso. Pero bueno, pues, al final todas las cosas caen por su peso, Luis. Y como dice el refrán nicaragüense, pueblo chico, infierno grande. Todos sabemos acá lo que pasa, Luis. Entonces, por mucho que querrás esconderte detrás de negocio, que aparentemente son legales, ya se sabe quiénes son los que están detrás de todo esto. Claro, claro, dice Corea Francisco, esperamos enfrentarnos en semifinales con Cotal. Bueno, de TikTok, el señor Corea Francisco. Pero bueno, qué bien, Elías, perdió también Juventus. No ha pegado una también. Dice Darwin, ojalá haya seguridad en la vuelta de la Copa, ya que los ardilleros van al estadio, delincuencia, digo, Independencia. Bueno. Sabes, Luis, que la gente de Susucayán, te digo, tiene problemas serios ahorita. O sea, acaban de renunció su director técnico, renunció el presidente también de Susucayán, y imagínate, pues, está que arde Susucayán. La gente ha colgado ahí varias imágenes, no vamos a ir más al estadio, no vamos a apoyar más al equipo mientras sigan estas mismas personas. Entonces, en la tarde quise comunicarme con la gente de Susucayán, perdón, quedaron de llamarme y pues no lo hicieron. Al parecer pasan cosas bastante complicadas en Susucayán. Imagínate, tienen la visita a Estelí, que por cierto no va a ser nada fácil. Claro que sí. Bueno, ahí están los resultados rápidamente de la segunda división nacional. El Río Blanco empató en contra del Fútbol Club Gutiérrez 0-0. Las Brumas de Jinotega 1-1 ante Matihuas, y el Matagalpa Fútbol Club da golpe de autoridad estrenando estadio nuevo y le gana al HH Sport Sebaco, que ha tenido hegemonía sobre el conjunto de el Matagalpa. El grupo B, te escucho, Elías. El FC Estelí, Luis, empató entre el Atlético Somotillo. Preocupa, los dos están rugidos, Luis, de puntos, y no pasaron del empate 1-1. Perdió el equipo del Susucayán 2-1. También cayó el Tipitapa en su casa, Luis. Sorprendente, la gente de Galí fue y se metió. O sea, es que en Tipitapa no pudo ganar el equipo del Atlético Somotillo, le costó al Diriangén, y viene el equipo del FC Galí, Luis, después de perder por la mínima acá en contra del América, va y le pega 2-0 al equipo del equipo de Tipitapa, Luis. Entonces, interesante lo del grupo B, a ver qué pasa en la próxima jornada. Bueno, por ahí
Corea Francisco, la gente de Subatán es respetuosa, cosa contraria con la gente de Ocotal que llegó a Estelí y se quedó después del partido insultando y vulgareando por el empate en casa ajena. La casa de la gloriosa, de gloriosa no tiene nada, pues, pero ya no vamos a seguir con eso, pero sí aclaramos que de gloriosa no tiene nada, porque la imagen que se manda al exterior es pésima, pésima y vergonzosa. Buenas noches y saludos fraternos, el señor Elías Gaitán y Luis Gaitán. El fútbol es un deporte lindo y maravilloso, y no es justo y constructivo que unos cuantos vándalos que van a los estadios de fútbol lo empañen. Sí. Vos sabés, Luis, vos sabés que la otra vez que nosotros dijimos que la gente del Ferretti se había metido ebrio y que querían entrar a la fuerza y sin pagar y todo eso, la famosa barra, es que todas las barras son las mejores para ellos, pues. O sea, ¿sabes cómo los veo a esta gente de esta barra? No solamente del Estelí, a varios, de varios equipos. Como cuando la gente de la Mara van a entrar y lo hacen hacer un juramento de que tienen que dar la vida por la Mara y que no importa si está bien o está mal. Así están estos majes. Literalmente te lo digo, así están, porque están viendo que no está bien y no importa, no importa. Entonces, te digo, me encontré a uno de los de la barra del Ferretti, que es amigo, por cierto, de nosotros, y me dice, oye, y gemelo, ¿y por qué ustedes nos tiraron? La vez de lo del Juventus, qué barbaridad. Así, pues ya, mira, hermano, lo siento mucho, yo estaba ahí, no fue que me lo contaron, yo lo vi, lo siento, vos no estabas, pero si hubieras estado también lo hubiera dicho. Yo lo siento mucho, hermano, porque eso pasó. Entonces, pero parece que algunos de estos, yo no les diría fanáticos del Estelí y del Real Estelí, no, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque si ellos de verdad vinieran y, como le hacen fariseicamente, que quieren al Real Estelí, no hicieran eso, porque dijeran, no, hombre, espérate, la imagen del equipo está ante todo, comportémonos, muchachos, el equipo es primero, me vale que me estén cantando la otra gente, dale, hombre, pobrecito, sí, hombre, se alegran de sacar un empate acá, y todo lo que vos querés, pero no me voy a quitar la faja y voy a ir como loco a querer agredir gente, pero bueno. Sí, solo para aclarar, Elías, el amigo dice que somos de Iriambino, no somos de Iriambino, podemos ser de San Rafael, de Ocotal, del Sauce, de donde usted quiera, pero menos de Iriambino. Pero y también, ¿qué si fueran de Iriambinos? Pero claro, no somos de Iriamba, pero ¿qué tiene? O sea, no, puede ser del Estelí, también lo vas a seguir diciendo. Claro, yo entiendo a veces a él y Luis Allá, de Visión Deportiva, con el doctor, ellos no pueden decir tan abiertamente todas estas cosas, porque esta gente va y después los manda a fregar, porque son tan intolerantes que no puedes ni siquiera escuchar una opinión de otra persona, decir, mira, sabes que difiero con vos, que la acción que ustedes toman es delincuencial. Yo, si yo creo que no tengo la razón, que ustedes, Euforia, no tienen la razón, diría, mira, ¿sabes qué? Yo no lo creo. Simple. Pero de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que ellos han dicho, lo que han expresado, es lo que son realmente. Y lo siguen quedando en evidencia acá en Euforia Deportiva. Imagínate. Dice, hay códigos de barra, es amor puro, es amor a muerte. No es por un equipo, sino por los colores que se lucha. Cuá, cuá, cuá. Cuá, cuá, cuá. Un monito con dos platillos. Dando vueltas, mi amigo. Eso no debería entrar nunca alguien así a un estadio de fútbol. Porque es peligroso. Y a los estadios de fútbol llegan niños, llegan mujeres. Por cierto, hoy es el Día de la Mujer. Entonces, imagínate, pues, llegas con tu familia y todo, y ves alguien con dos platillos en su cabeza con un monito pensando de esta forma, es una total locura, locura, locura. Entonces, bueno, dice Fernando, hay un montón de gente de Estelí que no les queda más que ofender, ya que les duele la verdad. No pasa nada, dice, quieren ganar ranking, vende. No pasa nada, mi amigo. A mí... para que les dé su colerita, Luis, vos sabes. Les regalo el dato, ya sabes, ¿verdad?
Euforia Deportiva, Managua, obviamente, pues vivimos acá. Hay mucha gente que nos sigue acá. Y adivina de dónde es el segundo lugar de Nicaragua que siguen más Euforia Deportiva. De Estelí, hermano. Entonces, bueno, ustedes mismos son los que nos siguen a nosotros. Porque vos sabes, si a mí no me gusta, por ejemplo, vos y yo lo hablábamos en la mañana, ni que venga a jugar Boca Juniors, yo voy a ir a la Independencia, porque no me gusta la forma en que administran y la forma en que agreden, porque, a ver, no es primera vez, y yo, ser humano, consciente, razonable, no me voy a arriesgar a ver, oye, tal vez no lo hacen, hombre. No, no quiero, mejor me mantengo a salvo acá. Bueno, Elías, rápido, solamente para que veamos ahí, el grupo C, Bravos de Primavera empató con Real Solotlán, que iba ganando el Solotlán, y sin embargo termina empatando. San Judas, los Bambinos cayeron 1-6 ante el conjunto del América, 6-1 prácticamente, lo goleó el América, y Naciones Unidas le gana al Municipal de Ciudad Sandino 2-0 allá en Nueva Guinea. El grupo D, el Real Granada, aquí hay un pequeño errorcito. El Real Granada visitó el Génesis de Rivas y le ganó 3-1. Rivas Club de Fútbol goleó al Rancho Santana 5-0 y San Marcos empató 1-1 ante el Orgánica de Masachapa. Inició jugando bien lo que es Orgánica de Masachapa. En el segundo tiempo se cayó totalmente y le terminó pasando factura. El San Marcos remontó. O bueno, empató y tuvo para ganar el San Marcos. Sin embargo, no pasaron del empate. Aquí dice Germán Torres, me entendiste mal, Lucho, cantando eso es pleito, eso que pasó aquí en Baguería. Bueno, es válido la aclaración, está, quizás lo malinterpretaste, Luis. Pero bueno. Pido disculpas si lo malinterpreté. Por ahí dice José Lacayo, parecen babosos, ustedes demuestran que demuestran, ¿cómo es eso? Demuestran que qué. Que demuestran el odio contra él. ¿Cuál odio, Luis? Nosotros hemos resaltado. Mira, ahí les voy a mandar la nota que le hicimos al Estelí cuando quedó campeón. Más de 1000 likes, un montón de gente compartiendo de ahí, Estelí. Nosotros lo hemos reconocido, Luis, cuando el Estelí. Mira, le ganó al Diriangén. Bien ganado. Le ganaron por experiencia. Jugaron mejor. Aprovecharon las oportunidades. No, hombre, si es que no es contra el equipo, es contra la gente que hacen esos actos delincuenciales. El equipo puede gustarte o no, decir que si jugó bien o jugó mal, y no pasa nada, hombre. Pero lo que no vamos a hacer nosotros es apañar a toda esa gente que están ahí diciendo que qué bueno lo que hizo y que todo esto. No pasa nada, diría el niño de Uber. No pasa nada, mi amigo, no pasa nada. Por ahí, Masachapa, lo vi pésimo en San Marcos, nada que hacer. El Mr. Joe merece que nosotros tapemos nuestra pantalla porque cuando el Mr. habla es porque sabe. El fútbol, como un fenómeno social, no está exento de acciones adversas al orden público. Pero de ahí a la violencia y agresiones físicas, y especialmente a preadolescentes y el robo, que si lo tipifican es robo con intimidación y los guardianes del orden público, a las barras sean contribuyentes a ser una alegría, una pasión y puente de unión entre los pueblos, no se destruyan. Un mensaje bastante sabio del mister. Sí, hombre, es que vos sabes algo. Mira, yo no se me olvida todavía. Adulás Urbina, el pibe, cuando fue a Sébaco, lo eliminó Sébaco en penales. Y el amigo dijo: no pasa nada, perdimos, fue una lotería. Y la gente de Sébaco cantando, bam, 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 gritando de todo. Y la gente de la América salió tranquila y caminando. Entonces vos decís: loco, qué tuani cuando la gente es así, porque entiende cuál es el verdadero fin del fútbol. Igual cuando vinieron acá la gente de Seba, perdieron y se fueron tranquilos para sus casas, Luis. Entonces, es que podés perder ese, pero mira, yo creo que también ese es el problema de vender o permitir estas personas, este tipo de personas. Porque vos sabes, si esta gente no entra al estadio, no pasa nada, Luis. Porque la gente que va a ver disfrutar al Estelí dice, que estos jugadores no sirven y que esto y que.
ya estuvo, no pasó nada. Y se fueron a su casa y dicen, este equipo no está carburando, pero por lo menos le dije al Juan Barrero, le dije al Bansi Hernández de Locotal, y que ya estuvo. No, es que no es todo, pero no es todo por el eso, estadio, hombre. Es por en eso el te digo. sur, es en el sur. Es ahí es donde está el problema, eso es todo. Si vos erradicar a esa gente de ahí, vos vas a ver a los esteleando comprando platanitos, gaseosas, chicharroncitos, y el niño ahí tomándose foto. El brother del Estelí, el fotógrafo, se toma el tiempo para ir a tomarle foto a las familias en el medio tiempo, toma foto, cuelgan. Hasta una vez hasta salimos en una de esas fotos, ¿te recordás? Y la gente tranquila, y nosotros sí, aquí estamos, güey. Pero es aquel lado el problema, es aquel lado. No sé si es que, o combinan y ahí se descontrolan totalmente, ¿me entendés? Luis, yo le voy a depositar el voto de confianza, aunque vos me digas que estoy loco. Yo le voy a depositar el voto de confianza a la gente del Real Estelí, a la directiva, que van a sancionar a esa gente y no los van a dejar entrar más. Vos sabés, yo lo voy a pasar publicando toda la semana acá en Euforia Deportiva, cuando el Real Estelí diga, mira, no pueden entrar más este y este. Aquí está la palabra. Porque no, vuelvo y lo repito, no es en contra del Real Estelí, no con la gente que siempre hace quedar mal el equipo del Real Estelí. ¿Sabes? A mí me da pena que la gente sabe, pero como te lo dije, es obvio. O sea, si son peligrosos, vos no vas a decir, oye, mira, este es, para que después te venga. No, hay gente que está encargada de identificar y restringir la entrada. Pero yo quiero creer que se puede todavía. Bueno, nos estamos yendo, Elías. Los partidos de vuelta están perfectamente picantes, eufóricos. Hay partidos que todavía tienen chance, los equipos de segunda división, y eso nos pone eufóricos a nosotros, porque los equipos de segunda, super tuanis, que le hagan la batalla a los equipos de primera, que son ampliamente favoritos, ampliamente con ventaja económica, administrativa, de estructura y todo. Entonces, super tuanis. Por ejemplo, el caso de la Orgánica de Masachapa, que está 0-0 y les toca viajar al Nido del Cóndor. El caso, recordame, Lía. El Junior, que recibe acá en casa al equipo del Real Granada también. Mismo equipo de Susucayán viaja al Real, allá al Estadio Independencia. Bueno, sí, me la agarro. Aquí estoy sentado y me siento a esperar. No pasa nada. También lo decías vos, Orgánica va a Jalapa. Hay bastantes duelos interesantes. Masaya viaja a Madrid. Entonces, va a estar Tuani. Yo quisiera ir a Jalapa para ver ese partido del Masachapa allá. Imagínate que, vos te imaginas que el equipo de Orgánica eliminara al equipo de Jalapa. Eso sería un boom, sería un boom. Está muy difícil, pero bueno, hay que esperar, porque el fútbol hay que jugarlo, y es de momentos, y que quién quita por ahí que uno de los equipos de segunda división quede ahí entre los tuanis. Entonces, suerte para todos, quizás mañana nos podemos conectar, pero vámonos. Bye bye, mis amigos, saludos.